es que es muy frustrante porque yo, por ejemplo, cuando entré en las... que es importantísimo para los pacientes que puedan entrar en contacto con la asociación. Háblame un poquito de la asociación. Porque, mira, en Acción Psoriasis acogemos a los pacientes, les damos información. O sea, cuando tú estás tan desorientado que no sabes esto que te dicen, esto para toda la vida, y tienes placas o tienes dolor o tienes esta falta de que vas disminuyendo capacidades, y entonces dices, bueno, que alguien tenga ese tiempo para sentarse contigo, para explicarte realmente desde otro punto de vista, no el del médico, sino desde otro punto de vista. Para mí, compartir con otros pacientes es muy gratificante porque te sientes como decir, a veces piensas, esto no me debería estar pasando, ¿no? Aunque conoces la enfermedad, piensas, esto no me debería estar pasando. Entonces lo contrastas con otros pacientes y dices, ah, vale. Y eso te da, te genera como una tranquilidad, como... y es muy importante que los pacientes vayan a buscar la información a sitios fidedignos, o sea, que den información contrastada, porque es que si no, se meten en internet y se pueden volver locos. Yo creo que nosotros detectamos pacientes que vienen listillos de internet, que lo que vienen es con un lío en la cabeza de historias, y o han oído cosas o han leído, y el que viene informado que ha hablado con otro paciente. Claro. Esto se nota un montón. Claro. Y saben que hay diferentes opciones y que cada paciente tiene la suya y que yo no tengo por qué ser tú, y eso lo decidirá el médico, el dermatólogo o el reumatólogo, pero no te preocupes que tienen un abanico de cosas para ofrecer. Sí. Pero es verdad que a veces el que viene, he leído esto, de vos qué tal, bueno, doctor Google, que también nosotros lo miramos, pero... Por esto es muy, importante, nosotros siempre, desde la asociación, siempre os decimos, ¿no?, a los médicos, recetar la asociación, porque la asociación ayuda no solo a los pacientes, también a la relación del médico con el paciente. Porque claro, si tú tienes un paciente que sabe de qué va su enfermedad, que sabe qué puede esperar de su enfermedad, que sabe la importancia que tiene seguir la medicación, la adherencia, los hábitos de vida saludables. Claro, eso yo pienso que para vosotros en 10 minutos de consulta no tiene nada que ver. Y tanto que ayuda, que el paciente sepa hasta dónde podemos estar en la consulta hablando y qué cosas ya, si vienen aprendidas, bueno, nos facilita un montón en el camino. Es clave. Yo pienso que los pacientes tengamos esta formación es un empezar a sentirte mejor. Psicológicamente ya, porque es empezar a saber, bueno, tengo opciones, como tú decías, tengo opciones, pues bueno, ¿cómo lo hacen otros para convivir con esto, no? Pues yo también puedo, ¿no? Sí, sí. Es muy importante. Y el paciente bien informado, por ejemplo, ahora que en el tiempo de COVID ha sido fundamental, porque sabía que estaba tranquilo con la medicación que hacía, había hablado con nosotros, había que no tenía que interrumpirla. El paciente que no está bien informado hacía cosas mal, interrumpe, deja de pincharse por miedo, bueno, por no consultarlo, ha pasado a la asociación ni al médico, y esto es lo que nos anda problemas. Sí, sí, el que ha dejado el tratamiento abortado es el que ha ido a la UCI por COVID. Sí. El que ha mantenido el tratamiento, que se ha informado, que actúa correctamente y con la información del médico o de la asociación, la verdad que hemos tenido menos problemas con ellos. Sí. Bueno, a ver, aquí ha habido un papel muy importante, tanto de las sociedades científicas como de la asociación, de estar informando al paciente, a los pacientes, pero sí que es cierto que hay pacientes que han dejado los tratamientos, porque además con esta cosa que nosotros somos inmunosuprimidos, pero nadie nos... O sea, era una desinformación al principio que no sabías cómo te podía afectar todo esto, ¿no?